Los cambios en los resultados económicos dependen del cambio, no solo de nuestra mentalidad, sino que lo que ocurre es que la mente nos lleva a hacer cosas que antes no hacíamos. Esas cosas que antes no hacíamos y ahora vamos a hacer van a desarrollar hábitos, van a generar ciertas acciones, van a provocar un cierto cambio de paradigmas. Y esa transformación es lo que nosotros veremos materializado como resultados. ¿Los resultados qué son? Económicos. Aquí no vinimos a hablar de religión, no vinimos a hablar de la Madre Teresa de Calcuta, vinimos a aprender cómo se maneja el dinero. Cómo se genera riqueza. Aquí no venimos a aprender a ser mejores seres humanos, ni mejores padres, ni mejores hijos, ni mejores tíos, ni mejores ciudadanos. Aquí venimos, y es mi propósito, es que hayamos venido a aprender a generar riqueza, a construir algo donde antes no había absolutamente nada. Porque claro, cuando nosotros en lugar de pasar de ser seres humanos que simplemente nos dedicamos al dame, 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 si pasamos de eso a un tipo de ser humano que construye, 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 se expande, crece, claro, al final la riqueza se transforma en que uno puede hacer aportes a la sociedad, en que uno puede generar empleo, puede generar negocios, puede crear empleos, puede donar dinero, puede provocar cambios en la familia, cambios en la gente que lo rodea a uno. Uno se puede convertir en un ejemplo. Las generaciones, los chicos de la familia, lo pueden poner a uno como ejemplo y pueden empezar a hacer cosas desde pequeños porque lo ven a uno que las hace. Eso es un cambio brutal en nuestras familias y en la gente que está cerca de uno. Porque al final de cuentas, todos los que están cerca de nosotros provocan un impacto. Positivo o negativo, y de ello nosotros podremos ser conscientes o esos cambios serán simplemente de manera inconsciente. Pero son cambios, y el hecho de que cada uno de nosotros se convierta en una luz en el camino de otras personas, una luz porque dicen: mira, es lo que era y ahora lo que es, mira, es lo que sabía y ahora lo que sabe, mira. O sea, porque la gente te ve la carota, la gente ve en lo que tú te has convertido. La gente ve la transformación, sobre todo los que te conocen de hace años. Pero lo que muchas de esas personas no comprenden, porque como seres humanos únicamente vemos, a veces, únicamente vemos las luces, y resulta que todos nosotros estamos llenos de sombras. Es decir, muy poca gente me pregunta yo qué hacía en la oscuridad, en las tinieblas, para convertir esa oscuridad en luz.